Bueno, me han pedido que haga un vídeo para finalizar este 2017, que vaya año, ¿no? Y estaba pensando en si hablar de alguna cosa buena, de alguna cosa mala que ha sucedido, y al final me he decantado por una que está en medio, que es la marcha de Neymar, la infidelidad de Neymar. Durante el verano nadie se esperaba que esto pasara. Neymar había renovado con el FC Barcelona hasta 2021. Todo parecía normal, parecía que la próxima temporada seguiría la MSN y con más ganas que nunca después de haber conseguido solo la Copa del Rey. Y nos llevamos esa sorpresa, la sorpresa de que Neymar se iba al Paris Saint-Germain. Se ha hablado de dinero, se ha hablado de que quería otro proyecto, un nuevo proyecto donde él fuera la estrella, pero no sabemos cómo le irá. La cuestión es que esa decisión le ha tocado al Barça y le podía tocar para bien o para mal. Y yo creo que por ahora le está tocando para bien. Puede que este vídeo lo veamos ya el próximo año, 2018, y digamos, mira Víctor lo que decía, no lo sé. Pero la marcha de Neymar ha traído también ventajas. Unas ventajas que se está viendo al Barça en Liga, por ejemplo, cómo va líder. En Champions, cómo tiene esa solidez. En Copa del Rey, también va bien. Y estamos viendo al mejor Jordi Alba, por ejemplo, en la banda. Falta un Dembélé, que originalmente es su recambio. Por lo tanto, yo creo que a la salida de Neymar también, bueno, pues han traído cosas buenas, esa salida del brasileño, y quién sabe si en el futuro podemos decir que fue un gran éxito, tanto económicamente como futbolísticamente.